¿Y qué? Entonces solamente me falta explicar dos cosas de ahí, ya lo voy a hacer. Para de pronto los que no se han familiarizado mucho, cada resultado de aprendizaje tiene su propia guía y tiene sus archivos para trabajar. En este caso, para finalizar el tema de hoy de aquí, de la guía de aprendizaje 01 e iniciar con la 2, si ustedes quieren más adelante practicar o revisar, acá están los archivos que se utilizan en esta guía. Ordenar es uno de los que vamos a trabajar ahorita. Entonces ahí está, por si quieren trabajarlo. Entonces vamos a iniciar con un tema. Vamos a iniciar con un tema que se llama referencia relativa y absoluta. Y dentro de absoluta, dentro de referencia relativa y absoluta, aparece otro que se llama mixta o mixtos. Ya se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. Yo creo que más de uno de pronto lo ha utilizado ahí inconscientemente. Entonces digamos que tenemos dos valores, el valor 1 y el valor 2. Y necesitamos obtener la suma y la resta de esos dos valores. En un momento cierro esto. ¿Ustedes están viendo pantalla? Sí, ahí vi que se generó el eco. Listo, digamos que tenemos estos valores. Listo. Y aquí necesitamos obtener la suma de estos dos valores. ¿Qué operador, qué signo se utiliza cuando yo voy a invocarle a Excel una función o una fórmula? Alguien que me lo diga, que me lo escriba, yo me devuelvo al chat. ¿Qué se utiliza para eso? Si yo fuera a hacer, por ahí están escribiendo ya. Muy bien, el igual, perfecto. Entonces, cuando yo voy a utilizar una función o una fórmula en Excel, simplemente le digo con el signo igual. Hay personas que utilizan el signo más, pero a mí no me gusta por nivel de operador. Entonces yo generalmente acostumbro el igual. Ahí lo que les digo, los que utilizan más no es que esté malo, pero a mí personalmente no me gusta. Entonces yo le digo igual, voy a sumar este valor más esta celda de acá y le doy enter. Ahí tengo la suma de esos dos valores y como quiero hacer lo mismo de aquí para abajo, simplemente me paro en control de relleno. Arrastro y ya obtengo la suma. Igual sucedería si necesito hacer la resta, igual, cojo el primer valor menos el segundo y digo enter y arrastro. Y listo. Si ustedes se dan cuenta, yo tomé este valor más este valor para la suma. Y si me vengo para acá, pues obviamente como arrastré, él está tomando este valor. Y este valor, esos colores que coloca Excel no es de bonito. Ay, tan bonito Excel como coloca colores. No. Excel cuando coloca colores, que lo vamos a ver más adelante en las funciones lógicas, es para identificar en qué celda estoy posicionado, ¿sí? O de qué celdas estoy trayendo valores. Eso no lo hace por bonito, ¿sí? Él lo hace como un identificador. Y lo mismo sucedería con la resta. Valor posicional, valor posicional. Cuando hacemos uso de esto, esto es lo que se conoce como referencia relativa. Realmente todo esto es referencia relativa. ¿Qué es una referencia relativa? Es cuando estoy haciendo uso de valores de celdas, que se encuentran posicionadas en la misma fila donde estoy trabajando. Entonces, mire que aquí estoy diciendo C6 menos D6. Estoy trabajando con valores relativos que hacen referencia a la misma posición de la fila. Eso es una referencia relativa. Mire que aquí estoy haciendo la resta de dos valores que son relativos a la misma posición de la fila donde estoy trabajando. Entonces, miren que uno generalmente trabaja con referencias relativas.
Ahora vamos a ver la referencia absoluta o mixta. Entonces, esto le voy a colocar aquí un nombre. Ustedes luego lo pueden hacer ahí en sus computadores, o si les queda claro, pues eso ya es cosa de ustedes. Referencia relativa. Ahorita voy a crear una nueva hoja de cálculo y voy a traer la referencia absoluta. Referencia absoluta. Vamos a ver cómo trabaja la absoluta. Voy a dejar por aquí esto. Por aquí voy a traer esto. Vamos a traer esto. Listo. Y vamos a decir, por ejemplo, que tenemos 5 productos. El producto TT, CC, DD, EE y RR. Con las cantidades. Listo. Estas son las cantidades con valores unitarios de 15.000, de 5.000, de 25.000, de 50.000 y de 10.000. Listo. Como todos estos son valores, entonces voy a seleccionar aquí todo este rango para no ponerme a colocarle uno por uno, que eso es lo que les quita tiempo. Y voy a utilizar acá el signo pesos, que está en inicio, valor de moneda. Entonces él me coloca el valor de moneda y queda más organizadita la información. Él automáticamente coloca dos decimales, con lo mismo seleccionado le va a decir que no, que necesito disminuir decimales, no necesito decimales en este caso. ¿Quién me responde o quién me colabora? ¿Cómo obtendría el valor del IVA de estos productos? Ponerlo un poco más grande. ¿Cómo obtendría yo el valor del IVA de estos productos de acá? Si alguien me habla o me escribe, ¿cómo obtendría eso? Día 1, día 1. Son 17, día 1, porfa, porque me llenaron el chat y no puedo visualizar nada. ¿Cómo obtendría ese valor de IVA? Están muy tímidos. Ni idea. Ah, bueno, por lo menos me dieron una respuesta. Listo. Para yo obtener el valor del IVA, pues lo más coherente sería que necesito el valor unitario por la cantidad por el IVA. Entonces digamos que en paisa sería este valor por la cantidad por el 19%, que sería el IVA. Esa sería la forma de obtener el IVA. ¿Y por qué por cantidad? Porque si yo quito cantidad, entonces solamente obtendría el valor del IVA de un solo producto. Y el IVA se aplica a todas las cantidades también. Entonces, el valor del IVA de estos productos es de 5.700. Aquí simplemente yo arrastraría y ahí tendría los valores de IVA. ¿Sí? Ahí tendría los valores del IVA de todos estos productos. Si yo me vengo para acá y activo la fórmula, miren que eso es referencia relativa, porque estoy haciendo referencia a valores posicionales de celdas que se encuentran en la misma fila donde estoy trabajando. Miren que todo eso es referencia relativa. Y estamos hablando de que esto es vamos a trabajar con referencia absoluta. Ya vamos a convertir eso a referencia absoluta. Ahí está, referencias relativas. ¿Qué pasa si nuestro querido presidente nos dice que por la pandemia que estamos viviendo necesitamos cambiar del 19% del IVA, que es el que estamos trabajando actualmente, al 10%, entonces simplemente pues lo vamos a cambiar? ¿Qué pasó aquí? ¿Aquí se afectó algo? ¿Sí o no? Respuestas ahí por el chat. ¿Se cambió allá esos valores de IVA o no? Sí. Sí. Pues ¿cómo les parece que no?
Mire que no cambió, voy a volverlo a cambiar acá 20%. Y miren aquí, ustedes tienen que estar fijándose en este. Si cambio acá al 20 o al 2 o al 50%, mire que esto no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque si yo me voy a la función, mire que yo coloqué un valor constante, 19%. Entonces él todo lo que hizo aquí siempre lo hizo por 19%. Y él no me está teniendo en cuenta este valor. Si yo lo cambio al 20, mire que no se cambia. O al 10 debería rebajar y no cambió. Entonces no cambia porque yo estoy utilizando valores constantes. Entonces paila en ese caso. ¿Qué pasa? ¿O qué me dirían ustedes? Pues Eumir, no utilice un valor constante, sino que utilice el valor de esa celda. Eso sería lo más lógico y lo más coherente cuando uno utiliza funciones así. Entonces yo no le digo, no me lo multiplique por ese valor constante que es el 19, sino que utilicemos esta celda. Vamos a darle clic. Entonces vamos a mirar este valor. Vamos a mirar solamente este valor. Miren que cuando lo cambia el 19%, automáticamente él sí cambió. Ahora el 50%, el 1%, miren que automáticamente cambia porque yo ya no le estoy diciendo que este valor es constante, sino que este valor depende de lo que haya acá en esta celda. Listo. Vamos a volver a colocar normalita. Entonces ahí tenemos referencia relativa aquí, pero miren que aquí es diferente. ¿Por qué? Porque esta celda no es equivalente al valor de la fila donde estoy trabajando. Vamos a ver qué pasaría si yo arrastro de aquí para abajo. Se generan unos errores. ¿Por qué cree que se generaron errores? Quiero que me contesten ahí, porfa. ¿Por qué cree que se generaron esos errores? A ver, respuestas, respuestas. Están muy dormidos. Tienen que sentarse en la sala o por ahí, pero si se quedan ahí en el computador, ahí en la cama, ahí se duermen. ¿Por qué? Yo creo que a ustedes les gusta más la clase en física. En físico, porque muy bien, por allá Alejandra me dice que se le pone el signo, ya vamos para allá, muy bien. Porque allá en la sala de sistemas hablaban hasta por los codos y aquí vea, callados todos. Bueno, por acá Alejandra, porque los otros quedaron con el 19, muy bien. Entonces vamos a revisar. Entonces vamos a revisar esta celda. Entonces aquí está muy bien el valor unitario por la cantidad, por el 19%. Vamos a mirar la otra función. ¿Por qué no dio? Cantidad, valor unitario por cantidad. Muy bien hasta ahí. Y mira lo que pasó acá. Se bajó a esta parte de acá. Vamos a mirar la otra. Valor unitario, muy bien, por cantidad, muy bien, y mire que se volvió a bajar para acá. Entonces eso va a suceder aquí, aquí ya debe estar multiplicando por este, y este debe estar multiplicando por este. Cuando nosotros copiamos función, cuando nosotros copiamos una fórmula, una función, automáticamente los valores de las filas, los valores de la fila se aumentan. Entonces si aquí era de 3 y yo lo copié para aquí, aquí va a ser de 4, y si lo copié para aquí va a ser de 5, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente no me va a dar. Entonces, desde la función, ahí es lo que estaba diciendo Alejandra, desde la celda, yo tengo que decirle a Excel, vea, no Excel, yo voy a arrastrar la función, pero pasa lo siguiente, y es que esta celda no me puede cambiar. Estas de acá sí tienen que cambiar, porque cuando yo arrastre, él tiene que arrastrarme estos dos valores, estos dos de acá, estos dos de acá. Pero en este caso esta celda debe quedar lo que uno dice como bloqueado. Entonces ahí es donde uno utiliza referencia absoluta. ¿Cómo se coloca una referencia absoluta? Yo me ubico en la celda que necesito y simplemente desde las teclas de función del teclado, donde aparece F1, F2, hasta F12, presiono la tecla de función F4. Miren lo que pasó cuando yo presioné F4. Automáticamente me colocó como unos signos peso. El signo peso significa que estoy utilizando
Referencia absoluta. ¿Qué significa la referencia absoluta? Que le estoy diciendo a Excel que por favor esta celda me la bloquee tanto en la columna como tanto en la fila. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo arrastre siempre me traiga este mismo valor. Entonces vamos a ver qué pasa si yo lo hago de ahí para abajo. Cambió. Vamos a mirar esta. Valor unitario correcto, cantidad correcto, y miren que me trae la misma celda. Esto es una referencia absoluta, que a su vez se vuelve una referencia mixta, porque estoy utilizando referencias relativas y estoy utilizando una celda referencia absoluta. Esto es lo que se conoce como referencia absoluta. Es cuando requiero que en una función o en una fórmula se aplique un elemento, en este caso digamos que un valor de celda, ¿sí? No se mueva o no cambie con respecto al valor copiado de la fórmula de la función. Yo necesito que siempre ese valor de celda sea igual, sea el mismo. Entonces ahí es donde utilizo la referencia absoluta. Entonces recuerden, con F4, si yo me pongo a presionar otra vez F4, mire lo que va a suceder ahí en ese. Mire que ya se lo quitó a la columna y solamente se lo aplicó a la celda, a la fila. Mire lo que pasa ahí, ya se lo quitó a la fila y se lo aplicó a la columna. Mire ahí que ahí me lo quitó, y si vuelvo a presionar F4, ahí me lo pone a los dos. En este caso vamos a utilizar referencia absoluta para los dos, aunque realmente aquí el que necesitaría sería este, que me bloqueara la fila, porque la columna no cambió cuando arrastré hacia abajo. La columna cambia cuando yo arrastro hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda, ahí me cambia, pero en este caso esto quedó bien. Entonces aquí, ¿qué pasa? Si el presidente nos anuncia que cambió el IVA al 10%, simplemente coloco 10% y miren que automáticamente cambiaron todos los valores. No me toca venir aquí y cambiar el porcentaje, ¿no? Él automáticamente, como está devolviendo el valor que haya en esta celda, a él no le importa. Yo puedo cambiarlo cuando quiera, a la hora que quiera, y automáticamente todo se actualiza. Voy a tener aquí la pantalla y necesito que me digan si tienen alguna inquietud. Pueden dejar de compartir. Si tienen alguna inquietud, duda, por favor, para que me digan. Eso es referencia absoluta y referencia relativa. Inquietudes, dudas. Yo me imagino que eso ya de pronto ustedes lo habían visto. Entonces, es un... seguro que para todos es claro. A ver, la idea mía es que ustedes ahora más tarde o mañana o el lunes o el martes, cuando tengan su espacio, traten de resolver un ejercicio así. Si les queda dudas, que lo traten de resolver, de hacer, ve este man qué fue lo que hizo, tan, y lo traten de llevar, pues sí, y que no se quede ahí. Listo. Bueno, por lo que veo, todo quedó claro. Entonces ahorita vamos a pasar a un elemento que se llama ordenar. Si ustedes quieren hacerlo luego, ya saben que se van a volver a compartir pantalla. Se van a la plataforma. Esperen un momentico. Ahí ya. Se van a la plataforma. Y si quieren descargar ese archivito, está acá, en el RA 01, archivos para descargar, y se llama ordenar. Listo. Yo como lo tengo aquí, entonces aquí ya esto quedó claro. Voy a cargar ordenar. Ordenar. Listo. Entonces usted lo descargaría. Bueno, digamos que tenemos esta información que es bastante grande. Entonces yo veo que pues estos elementos ya están organizados como por un número de referencia. Aquí como por la fecha parece también que está como organizadito. Pero digamos que de aquí para adelante la información no está organizada. ¿En qué sentido? Mire, por ejemplo, tipo. Mire que acá hay un parking, local, oficina, parking, suelo, industrial, parking, oficina, piso, parking, etcétera, etcétera. Casa por acá abajo. Entonces yo digo, no, yo necesito que esto me quede como más organizadito, en orden alfabético de la A a la Z. Entonces que empiece en orden alfabético esto. Entonces eso es muy sencillo. Yo me paro aquí
No necesito seleccionar, no. Me paro acá en el título y desde la cinta inicio al final busco esta herramienta que se llama ordenar y filtrar. Y me voy a esta herramienta que se llama orden personalizado. Entonces me dijeron que lo organizara por tipo. Entonces voy a activar orden personalizado. Entonces miren el cuadrito que se pasa. Entonces él me dice, bueno, ¿por qué lo quiero ordenar? Entonces yo le voy a decir que lo quiero ordenar por tipo. ¿Qué quiero ordenar? Los valores de las celdas, de la A a la Z, o lo puedo colocar de la Z a la A, o sea que empiece desde Z, X, W, Y, A, ta. Listo. No, de la A a la Z. Le voy a dar a aceptar. Ya vamos a ver qué pasa. Y automáticamente, de todos los datos que había, él empezó de la A a la Z. En este caso empieza con casa. Y si vamos bajando, casa, 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 vamos a ver cuál seguiría. Son muchos datos. Vamos a ver qué sigue. Industrial. Mira. Y de ahí para allá, pues seguirán los que tengan que seguir. Ahí ya me ordenó. Fácil. Mire que esto ya se desordenó, obviamente, porque pronto esta casa no era la 1, el ítem 1, la referencia 1, sino que era la 16. Aquí hubo ya un salto. Pero no importa, ya la organicé por lo que quería. También me desorganizó las fechas, claro, porque es que dependiendo del elemento, él se trae su fecha y su referencia precisa. Pero ahora miremos el de enseguida. Mire esto. Casa alquiler, casa alquiler, casa alquiler, casa venta, casa venta, casa alquiler, casa venta. No, usted dice, no, yo necesito que me acomode también por operación. Casa alquiler, que vayan en orden, y luego venta o lo que tenga que ver. Entonces, muy sencillo, vuelvo y me ubico en referencia, ordenar y filtrar, y me voy a orden personalizado. Entonces ya me dijeron que también organizara por operación, pero aquí solamente mire que me está organizando por tipo. Necesito operación también. ¿Qué creen que debería hacer? Escríbanme ahí por el chat. Miren a ver el cuadrito. ¿Qué creen que debería hacer? Si lo cambio aquí por operación, entonces ya no me organiza por tipo. Y yo lo necesito también por tipo. Necesito también organizar por tipo y por operación. ¿Qué creen que debo hacer? Escríbanme ahí por el chat. O háblenme a alguien que quite el micrófono y le dé la pena y pues y hablen. Seleccionar solo la columna. No. A ver quién más me da otra opción. Ya me dice, no, seleccione solamente esa columna y ya. No hay otra opción. Voy a volverle a mostrar el cuadrito. Miren a ver. Miren a ver. Por allá me dicen agregue un nivel, muy bien. Entonces mire que por acá aparecen unos botones que allí dicen agregar nivel. Entonces yo ya tengo tipo que ya lo organicé bien. Ahora necesito organizar por operación. Entonces le digo agrégueme otro nivel. Ordénemelo primero por este y luego ordénemelo por, muy bien, operación de la A a la Z. Le voy a dar a aceptar y perfecto. Casa alquiler, alquiler, alquiler. Mire que ya se va ordenadito. Casa alquiler, alquiler, alquiler. Vamos a ver dónde cambiaría. Casa alquiler, alquiler, alquiler. Esos son muchos datos. Vamos a ver aquí. Mírenlo ahí. Ya aquí termina y empieza con casa venta. Y ahí ya seguiría. Y ahí continúa con industrial. Y con industrial, pues ya empezaría también, me imagino que con alquiler. Vamos a ver ahí. Mírenlo. Industrial alquiler y luego me imagino que industrial 20 y de ahí para abajo lo que aparezca. Eso significa, o es para eso se utiliza esta herramienta de orden personalizada. Y usted podría aquí agregar los niveles que quiera. Usted ya podría decirle a él, ay no, luego organícemelo no por provincia, sino por ejemplo por vendedor. Entonces por vendedor, de pronto sí podría haber una diferencia, miremos a ver. Es casa, alquiler, alquiler, y entonces empieza ya con el orden alfabético de los vendedores. Mira. Tan, tan. Listo. ¿Alguna pregunta, duda? Voy a volver a detener pantalla. ¿Alguna pregunta, duda con ordenar datos? Y ahí finalizaríamos la guía RA 01. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Todo claro?
No, estos muchachos están volando, hombre. Bueno, listo. Ahora entonces vamos a pasar al rasero 2, que tiene que ver pues ya con funciones, con funciones. Entonces ya cuando ustedes quieran, si quieren, recuerden que ustedes no tienen que resolver las guías. Yo las trabajo con ustedes y en el momento en que les deje alguna actividad, ya ustedes se pueden remitir a la guía, pues como para de pronto mirar cómo se plantea la actividad, cómo la tienen que resolver, pero es cuando yo les diga. Por ahora simplemente las guías les va a servir como un instructivo para que vayamos paso a paso de lo que vayamos haciendo. Recuerden que dentro de 8 días vamos a tener una sola videoconferencia que va a iniciar tempranito y les va a tocar madrugar. Pero la idea es que tengamos una sesión más amplia, porque los temas que ya vamos a abordar requieren de mayor tiempo. Ustedes son esta ficha, la 2071-555, y están programados de 7:30 a 9:50. Si terminamos antes de las 9:50, perfecto. Si no, este sería el tiempo estipulado para trabajar. Este es el único horario donde se conecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues voy con ustedes, voy a estar solamente con ustedes, ¿sí? Si alguno podría de pronto conectarse a este, lo que pasa es que estos ven otros temas, entonces ahí va a quedar usted perdido, ¿sí? Que estos son los de confamiliar. Entonces, mucho cuidado para esa conexión. Digamos que usted, como sucedió con algunos que me escribieron por el WhatsApp, como empezó yo, amanecimos con mucha lluvia y con mucho trueno, entonces hay en ciertos sectores de la ciudad que suspenden el flujo de energía o se daña el internet, que es muy, muy usual. No se preocupe si usted, por ejemplo, uy, pucha, ahí tengo conexión a las 7:30 y se levantó y nada de energía. La energía volvió a la hora, conéctese a la hora. Usted sabe que estamos en ese espacio de tiempo. Y ya más adelante, ya por WhatsApp o algo, me pregunta, mire, ¿qué tema vieron? Entonces yo trato de resolver la inquietud para que usted no vaya, ah, no, pues ya que me voy a conectar, qué pena meterme ahorita a las 8 después de media hora de conexión. No, usted puede ingresar, lo importante es que lo haga, ¿sí? Entonces para que tengan presente eso. Bueno, voy a compartirles acá. Ustedes ya saben que dentro de 8 días nuestra sesión 2071-555 de 7:30 a 9:50. Listo. Como no les estaba compartiendo, para que quede claro eso. Bueno. Ahora sí, entonces vamos a empezar con la guía RA 02. Entonces, en la guía RA 02 inicia con lo que tienen que ver las funciones o las fórmulas, cómo se establecen los argumentos, y vamos a iniciar allá en el RA 02. En archivos para descargar van a encontrar los archivitos con los que yo voy a trabajar. Véalos aquí, listo. Entonces, ahí voy a empezar con un archivo. Ya no lo necesitamos. Voy a empezar con un archivo que se llama funciones de texto 1. Mírenlo acá. Listo. Y ahí vamos a ver estas funciones. En funciones de texto 3 vamos a ver estas funciones. Entonces voy a traer funciones de texto 1. Listo. Bueno, dentro de las funciones de texto, Excel tiene muchas funciones de texto. Si yo me voy aquí para fórmulas, funciones de texto, Excel tiene demasiadas funciones de texto. Las que yo les voy a explicar, pues digamos que son muy utilizadas y realmente son como que las que cumplen un mayor funcionamiento dentro de nuestra vida laboral o cotidiana, esas funciones de texto. Puede suceder que usted cuando esté trabajando ya en una empresa, de pronto le toque utilizar una función de texto que de pronto no vimos, ya en su momento se la aprenderá a utilizar o se ayudará
o se ayudará de Esco, venga para acá, venga. Aquí regañando a mi cachorro, venga para acá, venga. Entonces, de pronto ustedes van a poder utilizar alguna otra función que no esté dentro del repertorio que yo tengo acá. Pero realmente esas funciones de texto que vamos a ver acá son las que mayor utilización tienen. Entonces, dentro de ese repertorio de funciones tenemos a encontrar, hallar, igual, reemplazar, repetir y sustituir. Más otras que tenemos que son concatenar, extra, izquierda, derecha, que ya ahorita creo que las alcanzamos a tomar. Entonces, vamos a empezar con encontrar y hallar. Encontrar y hallar son funciones muy similares. Ya van a ver la diferencia de las dos, pero estructuralmente, digamos que son lo mismo. Tienen un diferenciador, ya lo vamos a mirar, pero o sea, los parámetros o los argumentos son exactamente los mismos. Entonces tenemos unos textos. Basta un solo saber para notar. Tenemos ahí como unas palabras. Y por acá dice que se va a hacer búsqueda, encuentre en qué número de carácter se encuentra ubicada las siguientes palabras. Conquistar, hablar, frutos, puede, problema. ¿Dónde vamos a buscar conquistar? En este grupo de opciones. Y si ustedes se dan cuenta, mire que aquí ya él me está dando como una ubicación. Entonces, si yo le doy doble clic, ahí voy a encontrar la función encontrar. Recuerden que las funciones siempre se colocan igual, el nombre de la función, se abre el paréntesis y al final se tiene que cerrar el paréntesis de la función. Aquí irían los argumentos de la función y listo. Muchachos, hay algo que quiero comentarles y es que no se estresen en lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a empezar igual y voy a buscar la función encontrar. Miren que cuando presiono la E, automáticamente me sale el asistente de funciones. Y él aquí me va a buscar o me está mostrando todas las funciones que empiezan con esa letra. Si yo le doy la siguiente letra, mire que ya me minimizó el número de opciones. Él ya me dice que solamente hay dos funciones que inician con N. ¿Sí ven? N. Digamos un ejemplo, se está buscando la función encontrar, pero la colocó con M. ¿Apareció el listadito de funciones? No. ¿Eso qué significa? Que usted está buscando una función que no existe o que está mal escrita. Entonces usted no se estrese. No, es que yo no vea, yo estoy haciendo bien el proceso y nada que me da, profe, eso no funciona, o mire, mire. No, usted ya desde el inicio tuvo un error, porque si no le apareció el asistente de funciones, significa que esa función que usted está escribiendo está incorrecta. ¿Sí? Ahí ya sé cuál es. Entonces simplemente yo la puedo darle doble clic acá o con tabulador que está encima de los mayos antes de la Q, la selecciono y él automáticamente me trae toda para que no la tenga que escribir. Listo, quería hacer esa salvedad. Entonces, bueno, la función dice lo siguiente. Voy a aumentar el tamaño. La función dice lo siguiente: encontrar, abro paréntesis C2. Entonces él me dice que aquí voy a aumentar este tamaño para que lo vean bien. Esa es otra elemento muy importante a la hora de utilizar las funciones. Esto, mire que Excel me trae un ayudante. Excel me dice: esta es la función encontrar, necesita texto buscado. Y entonces mire que me lo coloca como en negrillita, se pone más negrito que los demás. Y me dice que para pasar al otro argumento debo utilizar punto y coma. Y de pronto en algunos de sus computadores que no es punto y coma, sino coma. Entonces usted mira que está utilizando su computador para que no se enrede. Aquí en este caso es punto y coma, pero de pronto en su computador es coma. Entonces usted debe mirar qué argumentos pide. Entonces, texto buscado C2. Vamos a ver quién es C2, conquistar. Dentro del texto, él me dice que es B2, o sea, esto de acá. Entonces lo que está tratando de buscar es la posición inicial de esta palabra dentro de este texto. Vamos a darle, ah bueno, y me pide número inicial, pero número inicial no es obligatorio porque aparece como entre esos corchetes. Cuando aparece un argumento entre corchetes significa que no es obligatorio, lo puedo dejar sin él. Tan, le doy enter y él me dice que 26, vamos a ver qué significa eso. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, porque los espacios se cuentan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y mire que conquistar empezaría en el carácter 26. Entonces, lo que sirve la función encontrar es que encuentra la posición inicial de la palabra que yo busco dentro de una cadena de texto. Venga, mire, ¿para qué berraqueras me sirve? Pues eso puede servirles en algún momento para lo siguiente. Hay algunos software que cuando uno le pide que exporte cierta información, un ejemplo, en una bodega, entonces él exporta, digamos, el listado de productos en una sola celda. Y usted de pronto necesita encontrar posicionalmente ese producto, lápiz. Y de pronto acá hay un texto demasiado grande con varios productos y usted necesita encontrar la posición de ese lápiz, porque más adelante esto se puede utilizar para que él me traiga a través de esta posición, me extraiga solamente ese valor. Entonces así de esa forma yo puedo ir organizando mi tablita de productos con esto. Para eso serviría, digamos, esa función. Entonces lo que hace es que encuentra el valor posicional de un elemento en una cadena de caracteres. Aquí yo ya lo que hago es que arrastro y entonces él me dice dónde posicionalmente está esta palabra. Esta palabra, por ejemplo, está en la posición 49. Claro, si yo me pongo a contar todo esto hasta aquí, él me dice que empieza en la 49. Ahora vamos a mirar una cosa. Hallar. Vamos a mirar hallar, que era lo que yo les decía que era muy similar. Voy a darle clic. Mire que ya la función es hallar, pero mire que tiene los mismos argumentos. Aquí le colocaron posición inicial, pero se lo podría quitar. Y me va a dar lo mismo, mire, con hallar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a mirar. Voy a colocar otra vez, voy a volver a llamar la función encontrar acá. Encontrar. Mire lo que dice. Devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Pilas. Encontrar distingue mayúsculas de minúsculas. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a colocar acá conquistar con C mayúscula. Perdón. A ver qué pasa. Automáticamente me saca un error. Me dice que este error de valor es porque no encuentra uno de los argumentos dentro de la función, que hay un valor erróneo. ¿Por qué? Porque es que aquí conquistar está todo en minúscula y acá ya con el hecho de que yo le coloque la C mayúscula, él distingue entre mayúsculas de minúsculas. Aquí la palabra que yo busque debe ser exactamente la misma que esté en la cadena de texto. O sea que si esto tuviera una tilde, vamos a ver, tilde, vamos a ver qué pasa ahí. Digamos que conquistaran, que digo, esto es un error, no es que lleve tilde. Miren que automáticamente me sacaría un error. Además de la mayúscula, distingue si la palabra de pronto tiene una tilde. Entonces, la palabra con la función encontrar debe ser exactamente igualita como está en el texto. Mientras que en hallar, mire lo que pasa. Aquí colocaron la C mayúscula, la S en mayúscula y de igual forma la encontró y aquí estaba escrita toda en minúscula. Entonces, si yo colocar aquí conquistar todo en mayúscula, vamos a ver qué pasa. ¿Se afectó? No. Entonces, es la misma función, sino que encontrar sí distingue mayúsculas y minúsculas, mientras que hallar no. ¿Preguntas hasta ahí? Yo miro aquí el chat. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntillas. Todo muy claro. Si alguno tiene bien, pueda, no les dé pena. Imagine que yo les evaluara y ustedes ahí, ay, no, todo bien, profe, y después ahí embalados. Listo. Bueno, por lo que veo, no, siempre contestan los mismos. Los otros me dije que se durmieron o dejaron ahí la videoconferencia abierta y se fueron. Bueno. Listo, nos vamos a ir con igual. Vamos a ver para qué sirve la función igual. Miremos aquí. Abrámosla aquí. Voy a aumentar este tamaño aquí para que alcancen a leer para qué sirve igual.
Igual. Dice, comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales y devuelve verdadero o falso. Igual distingue mayúsculas de minúsculas. Distingue mayúsculas de minúsculas. Mucho cuidado cuando aparece ese distingue mayúsculas de minúsculas. Significa que debe ser igualito y si no, paila con una mayúscula o una minúscula que sea diferente, paila. Entonces vamos a ver qué plantea el ejercicio. El ejercicio dice, confirmar, mire que esta de pronto sí puede ser muy útil, si las personas que se encuentran en la siguiente base de datos son los acreedores al crédito que fue aprobado, si es verdadero nombre y cédula lo podrán hacer efectivo, de lo contrario si es falso, alguno de los dos es un fraude. Entonces mire, sucede lo siguiente, a usted le pasan un listado de personas con sus documentos y por acá le pasan la base de datos donde le dice, vea, estos son los que ya confirmamos que tienen el crédito y se supone que son las mismas personas que están arriba con los documentos de identidad. Necesitamos que verifiquen si esas personas son exactamente las mismas. Porque lo que está haciendo la entidad financiera ahí es evitando de que haya un fraude por un personaje o un número de documento que no tiene que ver nada con el otro. Entonces aquí me dicen titular y cédula. Y mire que la función devolvió verdadero si la persona que hay aquí es igualita a la de acá y si en su documento de identidad es igualito al que hay acá. Entonces ahí es donde yo puedo utilizar la función igual. Vamos a verla. Voy a borrar acá y voy a aumentar acá. Entonces yo digo igual. Abro paréntesis. ¿Cuál es el texto 1? Este. Yo lo necesito comparar, entonces recuerden, mucho cuidado. Recuerden que el argumento 2 lo separo con punto y coma. Punto y coma. ¿Y cuál sería el texto 2? Entonces me vengo para acá, para el de aquí. Y perdón, para el de aquí. Cierro paréntesis, enter. Entonces él me dice que es verdad. ¿Qué es verdad? Que este personaje, Paola Andrea Martínez Ruiz, es la mismita que está aquí. Vamos a cambiarle una mayúscula aquí a Paola. Vamos a ver qué pasa con Paola. Enter. Pilas, mire. Mire lo que podría suceder. Es la misma, pero el hecho de que haya una mayúscula en el uno y en el otro no, ya con eso baila, como decimos. Entonces tiene que ser exactamente igualito. Si no, vamos a tener problemas. Paola. Listo. Ahora vamos a validar si este documento de Paola es igual al que me pasaron en este listado. Este es igualito a este. Listo. Entonces me vengo para acá, cédula. Entonces recuerden que la función se llama ¿qué? Igual. Abro paréntesis. Necesito saber si esta cédula de acá es igualita a esta de acá. Cierro paréntesis. Enter. Muy bien. Ahí él ya me validó eso. ¿Yo ya qué podría hacer? Simplemente arrastro. Simplemente arrastro. Entonces miren, por ejemplo aquí este nombre es igualito. Pero esta cédula, Entonces por ejemplo ahí hay falsedad de identidad. Vengo y miro. 34064988 34065, claro, no es igual. Estos dos personajes de aquí son iguales. Aquí la cédula es igualita, pero el nombre no. Karen Melisa Calderón Correa. Karen Melisa Calderón Corredor. Y esta era Correa. Entonces de una me identifico que no. Estos son iguales, estos sin nada que ver. Andrés Felipe Ospina Mora. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Andrés Felipe Ospina Morales, y este era Mora, ¿ya? Y la cédula 123427, y este era 123457. Ahí está. Esa es la función igual. Vamos a ver de una vez la función reemplazar. Reemplazar, vamos a ver qué es reemplazar. Entonces dice, en la siguiente tabla modifique los siguientes números fijos. Aquí tenemos los fijos. Reemplazando los primeros 3 por el número 036. Entonces, miremos este número de aquí. Yo coloco un poquitico más grande esto. Miremos que este el teléfono era el 111-3502-489. Y si vemos acá el número nuevo, él me dijo que reemplazara los 3 primeros, o sea, estos 3 números,
los reemplazaba por el 036. De ahí para adelante se supone que el número es lo mismo. Entonces 036, 350, 2489. Eso lo podemos hacer con la función reemplazar. Miremos a ver cómo funciona reemplazar. Entonces vamos a colocar la función reemplazar. Mire que ahí empieza a aparecer el asistente. Si vuelvo a colocar otra E, esa es la única función que empieza así. Reemplazar. Entonces vamos a ver los argumentos de reemplazar. Que aparece argumentos. Texto original. ¿Quién creen ustedes que es el texto original? Pues el texto original se supone que podría ser este. Vamos a decir verdad. Texto original. Ahora sigue número inicial. El número inicial en el argumento es donde tiene que él empezar a reemplazar. ¿Cuál sería el número inicial? Número inicial. El 1. El 1. Número de caracteres. El número de pero pilas. El número inicial aquí no es porque aquí sea el 1. Es porque ahí debe empezar. Debe empezar a cambiarme los tres primeros. ¿Dónde empieza? En el número 1. Pero no es porque aquí esté el 1. Ahorita se van a dar cuenta con el ejemplo de aquí. Listo. Número de caracteres. ¿Cuántos va a reemplazar? 3. Entonces 3. ¿Y cuál es el texto nuevo? Punto y coma. 036. Vamos a ver. 036. Vamos a cerrar acá. Y vamos a darle enter a ver qué pasa. Mire lo que sucedió. No me colocó el cerito. Si empezó con el 36, 350, 2489. ¿Esto por qué sucede? Uno, porque como esto es un dato numérico, él automáticamente los ceros que estén a la izquierda los omite. Entonces yo lo que podría hacer es lo siguiente. Yo podría decirle a él, para que me lo identifique como texto, lo coloco entre comillas y le digo 036, enter. Y mire que si me lo colocó. O la otra es que desde esta parte de inicio número, entonces yo le tendría que colocar en personalizada. Vamos a ver si me sirve con este. A ver cuál podría personalizar yo ahí. No hay ninguno así que tenga personalizada. Entonces le voy a colocar que me coloque un cero inicial y el resto sean números. Un ejemplo. Vamos a ver si me serviría. Tampoco me lo aceptó. Vamos a colocarle aquí. Pero esto lo vamos a ver más adelante con la personalización. Vamos a ver si este me permite, por lo que es una función. No, entonces lo vamos a manejar por ahora como texto, para que me coloque ese cero a la izquierda. Entonces lo debo colocar entre comillas, 036. Entonces él ya lo que hace es que me reemplaza estos tres unos por el 036 y me sigue colocando el texto. Arrastro de ahí para abajo y ya me cambió los números. Ahora miremos el ejemplo de acá por si de pronto quedaron dudas. Él dice, en la siguiente tabla, reemplazar los primeros tres números del celular por el número 300. Entonces ya no es 317, ni 312, ni 310, ni 314, ni 315, sino que es 300. Entonces la función es reemplazar. Entonces, igual, reemplazar, texto original. Este es el texto original. Punto y coma, número inicial. Él debe empezar ¿en qué? En los primeros, o sea, el 1. Debe empezar desde el primer carácter. ¿Cuántos? 3. Él va a cambiar 3. Va a cambiar los 3 primeros. Entonces inicia en el primer numerito, en el 1, y a partir de ese va a cambiar 3, contando ese mismo. ¿Y cuál es el texto nuevo? 300. Cierro paréntesis, enter. Vamos a arrastrar. Entonces todos cambiaron por el 300, 855-9245, 305-9478-21. Y así sucesivamente. Voy a detener pantalla. Y no sé si tengan alguna pregunta. Pregunten a ver, chicos. No, ustedes están hoy volando.
Están es volando. Bueno, perfecto. Bueno, entonces quiero rematar aquí con... Listo, me agrada. Bueno, Karen, muchas gracias ahí por el cumplido. Lo ideal es eso, que más que hacer, que entiendan lo que uno les explica. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer lo siguiente. Necesito... Espero yo les... Estamos viendo este. Esperen un momento. Bueno, porque aquí vi que se conectó más personas, entonces espérenme en un momento, yo tomo lista para que ya se puedan ir desconectando. Voy a nombrar los que yo tengo aquí ya en videoconferencia, los que no me escriben ahí por el chat para anotarlos. Tengo a Alejandra Celis, tengo a Lady Tatiana Cifuentes, a Karen Lorena Mosquera, Córdoba, perdón, Karen Lorena Córdoba Mosquera, a Valentina Correa, a Luz Adriana Gaviria, a Diana Gómez, a Manuela González, a Caterina Henao, a Daniela Hernández Duque, a Luisa María Mejía, a Neisser Casandra Murillo, tengo a Sebastián Petuma, a Natalia Pulgarín, a Andrea Valentina Restrepo, María Camila Rondón, a Jessica Serna, a Miguel Ángel Vallejo. No sé si de los que nombré alguno esté aquí y no lo haya tenido en cuenta, para que me escriba el nombre, por favor. Los demás que ya nombré, les deseo feliz día, nos vemos dentro de 8 días y traten de resolver las otras funciones que hicieron falta ahí, traten de resolverlas para que eso quede claro y ya poder continuar con concatenar, con izquierdo y derecho. Los que ya nombré ahí en el listado ya pueden ir cerrando la conversación, se quedan los que hagan falta. Muchas gracias, lo mismo por haberse conectado, muy juiciosos y gracias. Los que no he nombrado, por favor, quédense para listarlos. Listo, Sebastián, Andrea, Karen, Caterine, Jessica. ¿Quién me hizo falta? ¿Quién hace falta para la lista? No se quieren ir, ah, qué emoción, hombre. O dejaron abierto la videoconferencia y se fueron a hacer otras cosas, pillados. Casandra, listo. De pronto los que me hayan quedado pendientes, porfa, para tomar la lista y finalizar la sesión. Valentina, con gusto. Sebastián Petuma, Manuela González. Listo, Manuela. Ya se puede desconectar, Manuela. Si se durmió, despierte, porfa. Manuela, eso. Sorani, me imagino que es del grupo que sigue ahorita. Sorani, ¿cierto? Ah, bueno, Sorani, ahorita entonces en un ratico nos vemos, ¿listo? Yo me voy a desconectar un momentico porque tengo aquí un inconveniente con el Adobe y ahora ya me vuelvo a conectar, ¿listo?